¿Te acabas de comprar o acabas de conseguir una GoPro y no sabes cómo funciona? Quédate que hoy te explico un montón de trucos. Hola fanáticos y fanáticas de GoPro, soy Willy Fox y hoy lo que os enseño son un montón de trucos y opciones escondidas y cosas que no sabréis para hacer funcionar mejor y para sacar el partido a vuestra GoPro, tanto interiores como de filmación, como de opciones, como de todo. Vamos a empezar por lo básico, la cámara se enciende por el lateral. Tenemos un montón de opciones que se pueden activar o desactivar para ahorrar batería o para que no nos molesten o para tenerlas controladas. Son estas. Para ahorrar batería, aquí desactivamos o activamos los controles de voz. Aquí desactivamos o activamos los sonidos, los pitidos de la cámara. Vamos al menú de preferencias, al regional y activamos o desactivamos el GPS para ahorrar batería. Más abajo, el apagado automático. En vez de 15 minutos, por ejemplo, ponemos 5. Y así, si nos dejamos la cámara encendida, va a tardar menos en apagarse. La GoPro tiene 3 luces LED que nos permiten saber si está grabando. Una es en la parte trasera. Otra en la parte delantera. Y otra más en la parte inferior. Bajamos más y tenemos las luces LED. Podemos poner todas encendidas, todas apagadas o solo la frontal apagada para que no nos moleste. También vamos a conexiones y desactivamos conexiones inalámbricas. Todas estas opciones que os he dicho nos ahorran o nos gastan más batería y os voy a hacer un vídeo entero solo sobre esto, pero de momento que sepáis que hay muchas. Otro truco, cómo quitar el protector de la lente. Puede ser, por ejemplo, que se nos haya roto, puede ser que queramos poner un filtro, aunque hay filtros, como tenemos aquí, que se pueden poner con la carcasa puesta, hay filtros que no, y se tiene que sacar. Sacar ese protector se hace así. Tiramos un poco para afuera y giramos 45 grados. Aquí tenemos la cámara sin protector. Muy importante, no tocar nunca el objetivo. Para volverlo a poner, entramos otra vez a 45 grados, empujamos y giramos hasta que hace el clac. Imaginaros que nos hemos ido a esquiar y llevamos la GoPro en el casco. Pueden pasar diferentes cosas. La primera, cuando yo llevo la cámara así, no veo la pantalla. No la puedo ver por aquí detrás. Y si alguien viene, siempre tengo que estarle preguntando, oye, ¿está grabando? ¿Lleva muchos segundos? No sé qué, tal. Pues un truco es este, el menú delantero. Se puede usar para cambiar los modos. ¿Cómo se hace? Se aprietan los dos botones a la vez. Y aquí vemos cómo nos sale el menú. Con el botón lateral vamos tirando abajo y con el botón de arriba cambiamos la opción. Cuando terminamos, nos vamos a la parte inferior del todo, que pone listo, apretamos y vuelve a salir. El esquiador que tengo delante o mi compañero no puede ver la pantalla por atrás, por lo tanto nos puede ayudar, nos ponemos así y desde aquí, con el menú de delante, va cambiando las opciones. Además, si no lo vemos como truco, usaremos el sonido. Por ejemplo, cuando solo hace un pito, es que está grabando. Cuando termina de grabar, hace unos cuantos más. ¿Habéis oído? Así sabremos si está encendiendo o apagando. En general, el volumen de pitidos vemos que lo podemos poner alto, medio, bajo o silenciar. Estamos en la playa o en la piscina, se nos ha mojado la pantalla y no paran de caer gotas. La mejor solución, la más barata y la más inmediata es
lamemos el objetivo. La saliva va bastante bien para quitar las gotas. No es insuperable, pero en el agua es mucho mejor que mojarla. Otra opción que usaremos cuando estamos en el agua es bloquear la pantalla. Cuando estamos en la piscina o en el mar, si sumergimos la cámara, el agua va como tocando la pantalla táctil y a veces se nos cambian las opciones. La bloqueamos así. Aquí, en el candado, es donde bloqueamos la pantalla. Bloqueo la pantalla, nos dice que está bloqueada. Y ahí, aunque la toque, no cambian las opciones. Si pulso para abajo y aprieto, se desbloquea. Otra cosa indispensable que necesitamos saber es cómo se quita la puerta lateral. Apretamos aquí, esto se quita. Si aprieta por aquí, tiramos para abajo y cuando lo tenemos aquí, tiramos flojito para quitar la tapa. La volvemos a poner introduciendo hasta que hace el clac y volvemos a cerrar. Imaginaros que queremos hacer un timelapse muy largo y tenemos poca batería. Con la tapa abierta podemos conectar la cámara, conectamos a una batería externa y la cámara puede seguir funcionando aunque saquemos la batería. Otra cosa básica, la batería y la tarjeta de memoria. Se quitan por aquí abajo. Apretamos, abrimos y tiramos de la cinta que hay. Se quita esto y se quita también la tarjeta pulsando. A veces no tenemos espacio o es muy peligroso si nos caen, por lo tanto, va bien saber a la primera cómo van. La tarjeta, el dibujo, va mirando para dentro de la cámara. Y la batería va con las letras mirando a la tarjeta. Se miran ellas dos porque se gustan mucho. Luego cerramos y lista para usar. Hemos hecho unos vídeos súper guapos, pero no estamos seguros si han quedado bien. Y los queremos mirar en la pantalla. Pues claro, los miramos. Y además podemos hacer esto. Vamos a contenido, vamos para abajo y tenemos un vídeo grabado a cámara lenta, fantástico, donde estamos esquiando. No solo lo podemos mirar, sino que podemos avanzar o retroceder más rápido, como los móviles. Podemos activar aquí en este botón la cámara lenta y aquí vemos que va más lento y se quita el sonido. Si queremos reproducir los vídeos a cámara lenta. Importante, tienen que estar grabados a 60 fotogramas o más. Desactivamos y con este botón hacemos highlight. Quiere decir que se selecciona directamente en destacados. Aquí arriba podemos quitar el sonido o ponerlo. Otra opción que quizá no sabéis es el bloqueo de exposición para que no nos cambie la luz. Para bloquear la exposición, apretamos a la pantalla y nos sale exposición auto. Si queremos puntual, apretamos aquí al tic y ya solo nos va a calcular la luz que esté en el punto que seleccionamos. La GoPro 7 también llevaba como opción nueva el grabar vídeo vertical. Cuando giro la pantalla, se cambia la orientación. Eso nos puede servir para grabar stories de Instagram, por ejemplo, en vertical. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor tenemos la cámara girada, se nos queda así vertical y un vídeo que queríamos grabar horizontal, de repente se nos queda en vertical. ¿Cómo evitar eso? Vamos a las opciones, preferencias, la pantalla táctil y desactivamos el bloqueo horizontal. De esta manera arreglamos que nos pudiera pasar por accidente. Otra opción que es importante, saber usar. Imagínate que estás en el campo y de repente sale un animal y no tienes tiempo de preparar la cámara. La sacas del bolsillo y quieres grabar muy rápido. ¿Cómo se hace? Pues con el Quick Capture. Esto nos permite que apretando el botón superior, simplemente la cámara se ponga a grabar y se encienda a la vez. Y cuando volvemos a apretar, para de grabar y además se apaga. Eso es muy útil para situaciones imprevistas. Se hace así. Esto es todo, amigos. Espero que les haya servido y nos vemos muy pronto en el canal de Willy Fox. I can help you out. I can help you out.
aquí.